Gracias, presidente. El pasado 4 de septiembre del año en curso, a través de una sesión ordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó la renovación de la concesión del servicio de transporte público urbano a las empresas transportistas Sociedad Cooperativa de Transporte Maya Caribe, Turicún, Autocar y Sociedad Cooperativa de Transporte del Ejido Alfredo Bonfil, por un periodo de 10 años más para el municipio de Benito Juárez. Sin embargo, múltiples sectores de la población del municipio de Benito Juárez han manifestado su inconformidad respecto a la renovación de la concesión del servicio de transporte público urbano, toda vez que consideran que el servicio prestado por las empresas en cuestión es oneroso, de poca calidad, y estas no cuentan con las condiciones adecuadas para otorgar el servicio a personas con discapacidad. Ante ello, la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo establece de manera específica en su artículo 3 la obligación que tiene el Estado de garantizar el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad que satisfaga las necesidades y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. En razón de lo anterior, compañeros legisladores, el reconocimiento que hace la legislación del Estado de Quintana Roo al derecho humano a la movilidad obliga a todas las autoridades del Estado a garantizar un servicio de transporte urbano de calidad que cuente con las condiciones adecuadas para transportar a personas con alguna clase de discapacidad, que no sea oneroso en los pagos por el servicio prestado y que contemple los requisitos mínimos de comunidad para los pasajeros. La renovación de la concesión del servicio de transporte urbano en Benito Juárez fue otorgada por 10 años más, por lo cual es una facultad de esta honorable 15ª legislatura ratificar la concesión en cuestión, toda vez que excede la temporalidad de la actual administración municipal. Por todo lo expuesto, es indispensable que se remita ante esta soberanía popular toda la información relacionada con la renovación de la concesión de transporte público urbano del municipio de Benito Juárez, así como el acta de cabildo de la sesión ordinaria del día 4 de septiembre del año 2018, para su análisis y estudio respectivo. Con base a lo anterior, quienes suscribimos esta propuesta de punto de acuerdo, proponemos el siguiente acuerdo. Único, se aprueba la solicitud al presidente municipal de Benito Juárez para que remita la información relacionada con la renovación de la concesión de transporte público urbano del municipio de Benito Juárez, así como el acta de cabildo de la sesión ordinaria del día 4 de septiembre del año 2018. Con este punto de acuerdo que presentamos los diputados Fernando Zelaya, el diputado Javier Padilla, un servidor, estamos planteando, compañeros legisladores, que esta legislatura se pueda llegar de la información necesaria para poder tener claridad en qué condiciones se dio la renovación de la concesión del transporte público en el municipio de Benito Juárez. El artículo 177 de la Ley de los Municipios establece que es facultad de esta legislatura poder ratificar aquellas concesiones que exceden más del plazo del periodo de gobierno de la administración municipal que así lo haya aprobado. Y entonces, hemos escuchado mucha información en las redes sociales sobre posibles irregularidades en el mecanismo de aprobación que ocurrió el 4 de septiembre, pero para que esta legislatura se pueda pronunciar con total responsabilidad y objetividad, buscando, por supuesto, compañeras y compañeros, que el transporte en Benito Juárez mejore en la calidad, que se pueda hacer real la aplicación del descuento a estudiantes, que se pueda dar un trato preferente a las personas adultas mayores, que puedan ser un transporte inclusivo para las personas que tengan alguna discapacidad y que sea un transporte a la altura de un municipio como lo es Benito Juárez, para que esta legislatura pueda hacer uso de esa facultad de revisar esta concesión y avalar o rectificar en su caso, es necesario tener toda la información y los documentos que hasta el día de hoy no han sido entregados a esta legislatura. Por lo cual les solicitamos respetuosamente que podamos apoyar para que este punto sea aprobado de urgente y de resolución, y así podamos tener los integrantes de la 15ª legislatura la información para poder garantizar el transporte de calidad que se merecen los benitojuarenses. Es cuanto, diputado presidente.